Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Y como suele decir Eliseo Sequeira, dependiendo a la hora en que se conecten con este contenido que queda on demand en el Portal de América, correspondiente a la edición 89 de Portal de América Radio, aquí en portaldeamerica.com, desde Uruguay para toda Iberoamérica. Le damos los muy buenos días a los montevideanos. Alejandro Barreto, ¿cómo estás, Ale? ¿Cómo andan? Buen día. Todo bien, por suerte, recuperándome del Congreso de UNESCO. Ya vamos a hablar. Buenos días, Eliseo Sequeira, ¿cómo estás? Buenos días a Iberoamérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como recién bien dijiste. La verdad, una mañana fresca, tirando a fría, 13 grados de temperatura, pero el sol radiante. Así que, hoy la mañana nos encuentra en la Costa de Oro y por acá tenemos 12 grados, 12 grados de temperatura aquí en la costa uruguaya. No tenemos a Ramón Di Sequilla. Él dice que tenía una serie de compromisos que le iban a impedir asistir hoy a esta edición 89, pero yo creo, porque no lo he escuchado hablar en estos días, yo creo que la causa real es que debe estar difónico gritando los goles del Real Madrid, que es fanático, y me imagino lo que debe haber disfrutado con ese partido de semifinal que el Real Madrid le ganó al Manchester City. Dice, a mí lo único que me importa es Camavinga, me dijo el otro día, escrito. Gente, tenemos para esta primera parte del programa anotadas varias cosas. En primer lugar, disfrutar un poquito más, pero ya estamos trabajando para la segunda, de la primera edición de las charlas magistrales. Nosotros éramos optimistas, trabajamos para que todo saliese bien, pero nunca pensamos que íbamos a tener los resultados que estamos teniendo. Han llovido los mensajes de satisfacción y de felicitaciones por todos lados. Y el primer medio colega que se hizo eco fue con un notable trabajo de Gustavo Descalzi, que estuvo allí acompañándonos, Montevideo.com, nada menos que Montevideo.com. Y en la jornada de ayer, el semanario que marca el rumbo de las noticias en todas las semanas en Uruguay, como es Búsqueda, le dedicó una nota hecha por Pedro Tristán a toda la charla de Álvaro Moré, y haciéndole un seguimiento muy profesional, muy bueno, destacando la organización del Portal de América. O sea que, por suerte, el trabajo es reconocido y es reseñado. Decías recién, Alejandro, que estabas tratando de recuperarte. Bueno, para quienes no lo saben, Alejandro estuvo trabajando como organizador profesional de congresos, que es para la firma de Gabriela Ror, ¿cómo es que se llama? Congresos y reuniones. Congresos y reuniones. Me vino un bache. En ese evento impresionante del Día Mundial de Prensa, de la Libertad de Prensa, organizado por UNESCO, nosotros estuvimos, como ustedes saben, en la apertura, en ese inicio, viendo los mensajes del secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, de la comisionada ante las Naciones Unidas por Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, el mensaje de la directora general de UNESCO, previo, y ya sentada en el mismo living, que el mensaje como el que nos tiene acostumbrados el presidente Luis Lacalle Pou, habló durante más de 10 minutos de libertad de prensa y con una soltura que es lo
que yo decía, la que nos tiene acostumbrados sin leer, hizo un exacto resumen del tema y fue muy destacado por todos los presentes y además cerrado con un contundente aplauso. Te vimos trabajando mucho, Alejandro, allí. ¿Resultado positivo? Resultados positivos. Mucha gente, no solo de la región de acá de Latinoamérica y de América, sino de Asia, de Europa, muchísimos de Asia y de Europa, mucha gente de África. Se juntaron todos, como quien dice, todos los continentes en el centro de convenciones de Punta del Este. Más de 500 personas del exterior vinieron, fue lo que más o menos. Más o menos anduvimos más de 500, alrededor de 600, creo, del exterior, que todavía están empezando a retornar a sus países. Bueno, iba a comentar que un excelente servicio de transporte, como siempre, de Daniel Reyes, que lo vimos también atareadísimo allí, haciendo todas las coordinaciones, y me estaba sonriendo porque dentro del programa estaba la presentación del día miércoles de Pájaro de Fuego por el Ballet Nacional del Sodre, en la sala principal, y con mi esposa habíamos comprado entradas para ir, y nos olvidamos de que estaba en el programa. Nosotros estábamos inscriptos en el evento y ni nos acordamos, y cuando entramos al primero que vimos fue Oscar Iroldi, y dije, ah, mira, coincidencia, Oscar Iroldi vino a ver ballet. Cuando nos vamos a sentar, atrás nuestro estaba Martín Laventura, y dije, ah, bueno, pero acá ya son muchas coincidencias. Y ahí nos acordamos, y bueno, cuando el director de orquesta, el austríaco, y Mariano del Richetto hacen el saludo inicial a toda la gente de UNESCO, y ahí entendimos por qué no pudimos entrar con el coche a las inmediaciones del Sodre, porque estaba todo cercado, ahí caímos de que era, si andaremos locos de trabajo, ¿no? Fue muy, muy, muy importante toda la logística, porque del centro de convenciones tuvo que salir a las 2 de la tarde con toda la gente que iba a ir al ballet, salieron 200 personas más o menos trasladadas a Montevideo, que se alojaron en hoteles para ir a ver la función del ballet, y luego trasladarlos al aeropuerto en día y hora del vuelo. Claro. Yo la verdad, yo veía la cara de Audrey Azoulay en el día de la directora general de UNESCO el día de la inauguración. Y era de plena satisfacción y de orgullo de haber montado ese evento. Y no siempre se tiene el presidente de un país al lado cuando se inicia un evento de esta característica, ¿no? Y en la clausura tuvieron la vicepresidente. Ajá. Estuvo Beatriz Argimón. Bueno, ni hablar, yo estoy hablando del presidente, hubieron ministros, varios ministros, hubieron muchos integrantes del gobierno, fue muy, muy representativa la representación, valga la redundancia. Hay algunas otras noticias. Se está desarrollando, mejor dicho, hoy termina el workshop en Technical Visit en Quito, en Ecuador, de la gente de FIEXPO, ¿verdad? Estamos allí teniendo la información en el portal. La capital del centro del mundo es el anfitrión del FIEXPO Workshop in Technical Visit. Compradores cuidadosamente seleccionados, representantes de asociaciones profesionales, meeting planners, segmento corporativo y de incentivos, se reunieron con empresarios del destino, representantes de hoteles, sedes para eventos, DMC y una amplia gama de proveedores de la industria de reuniones. Esos workshops a los que ya nos tiene acostumbrado FIEXPO se culmina hoy en Quito, está ya Santiago González, ya vamos a tener la oportunidad la próxima semana de tener todos los detalles. Nosotros en principio íbamos a ir, pero se nos vino todo este mare magnum de cosas
encima y tuvimos que desistir, pero donde sí vamos a estar, eso está confirmado como media partner que somos todos los años, de la edición número 15, o sea, vamos a festejar en Panamá los 15 años de Fiexpo con un evento que Fiexpo Latinoamérica aparentemente se va a tirar la casa por la ventana, donde va a haber más representatividad en el foro político, donde van a haber más metros cuadrados en la feria de toda la historia de Fiexpo. Y nosotros, para contribuir a que sea más significativo aún, vamos a estar allí presentando nuestra nueva página dedicada al mundo de congresos y reuniones, PDA+. O sea que eso está muy confirmado, como también está confirmada la presencia del Portal de América en Europa para los meses de julio y agosto. O sea, fines de julio, todo agosto y los primeros días de septiembre, vamos a andar por Bélgica, yo le voy a seguir llamando Holanda, porque Países Bajos a mí no me suena mucho, Bélgica, Holanda, vamos a andar por Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, Gales, Francia y el sur de España. O sea, vamos a tener un verano europeo con mucha crónica de viaje para el Portal de América. Hay números, muchachos, que hemos visto que han llegado en los últimos minutos, digamos, y uno de ellos nos cuenta que el gasto medio de los turistas en marzo supera los niveles prepandemia. ¿De qué estamos hablando? De los datos de Frontur, EGATUR y del Instituto Nacional de Estadísticas de España. El gasto medio se sitúa en 1.257 euros, superior a los 1.068 de marzo de 2019, y el gasto total supera los 5.000 millones, el 84% del nivel prepandemia. Aquí, ya en esta primera línea, hay que entender el mensaje. Aumentó el gasto medio, pero el gasto total es el 84% del nivel prepandemia. Entonces, lo que estamos leyendo es que subieron los costos, subieron los precios, ¿verdad? Como está pasando en todas partes, han aumentado los hoteles, han aumentado las tarifas aéreas, hay mucha demanda, hay mucha gente, como lo venimos diciendo siempre desde hace ya tiempo, hay mucha gente que tiene intactos sus ahorros destinados a los 2 años anteriores para viajar, y bueno, y está viajando. El gasto medio de los turistas que visitaron España en marzo se sitúa en 1.257 euros, lo que supone un incremento anual del 13,6 y supera los 1.068 euros de marzo de 2019. Por su parte, el gasto total supera los 5.000 millones, es el 84% de los niveles prepandemia. En cuanto al número de visitas, España recibió en marzo 4 millones de turistas internacionales, el 71% de los que llegaban hace 3 años, según las encuestas. Reino Unido es el principal mercado emisor, en marzo con cerca de 826.399 turistas, o sea, el 18,3% del total, y de volumen de gasto con 1.013 millones de euros, o sea, los ingleses, o sea, los británicos gastaron el 20% del total que se gastó en turismo en España. Mes a mes se sigue consolidando la recuperación del turismo. España cierra su primer trimestre de 2022 con buenos datos de llegada de turistas y se espera un verano espectacular. Bueno, estaremos, si Dios quiere, siendo testigos de ese verano europeo con todo lo que ello implica, evidentemente. Tenemos también la información que nos ha hecho llegar recientemente nuestro compañero Martín Rosani. El Congreso de FAEBIT, de la Federación de Empresas de Turismo en la Argentina,
está comenzando mejor dicho, estaba, no sé, no me acuerdo si fue ayer. Comenzó ayer en Calafate. Ahí va. Ahí está, con una presencia masiva y van a tener el tratamiento de temas muy importantes que hacen a la realidad de la industria del otro lado del charco, donde también vamos a estar el fin de semana próximo, no este inmediato, sino el día 13 estaremos llegando a Buenos Aires para ver la realidad de esa gran capital. Hace rato que no vamos, desde FIT, ¿no? Desde diciembre que estuvimos con Alejandro por allí, pero metidos adentro de la feria, no vimos prácticamente nada de la gran capital porteña. Ahora la intención es otra y tenemos una serie de reuniones pactadas para lo que será el futuro de las coberturas dentro de la República Argentina. Y como siempre vamos a estar con el servicio de CINSA Argentina en manos de nuestro amigo Alejandro Amestoy. Amigos, vamos a ir a lo que se hace habitualmente en este espacio del portal de América Radio con una breve reflexión editorial, y es la que está en estos momentos ya colgada en la web, y el título es La Vara Alta. O sea, queremos hacer un punto de quiebre en muchos aspectos con esta reflexión. El título es La Vara Alta, y decimos que ya en el comienzo pusieron, entrecomillado, ¿no? Pusieron la vara muy alta en esta primera edición, eso les compromete a mantener el nivel en el resto del ciclo. Palabras más, palabras menos, integraron los mensajes de aprobación que comenzamos a recibir en vivo y en directo al finalizar la primera edición de las charlas magistrales del PDA en el NH Montevideo, Colombia, y posteriormente a través de mensajes directos. Alcanzar la excelencia, lo mantenemos muy asiduamente, roza la utopía, pero la determinación de transitar hacia ella siempre vamos confirmando con esa experiencia que asegura un piso digno para cualquier emprendimiento. Eso es lo que nos exigimos a tiempo completo. En el Portal de América abordamos la comunicación en el turismo con un estilo propio de marcada referencia, con la segunda acepción de impronta en el diccionario de la Real Academia Española. Abrimos comillas. Marca o huella que en el orden moral deja una cosa en otra. Cerramos comillas. Por ello es que en el ejercicio de la profesión no nos limita a escribir, el ejercicio de la profesión no nos limita a escribir o a producir contenidos audiovisuales únicamente. La huella, la marca, tratamos de dejarla al tomar una imagen, grabar un video en cualquier rincón del planeta, en un intercambio de WhatsApp o respondiendo la multiplicidad de correos electrónicos que llegan a nuestra casilla y obviamente en la organización de un evento. La comunicación es todo eso y mucho más. Cuando hace casi 4 décadas comenzamos a hacer periodismo especializado en turismo, sabíamos que íbamos a tener todas las polémicas, cuestionamientos y hasta variados ataques de diferente esencia, como los que desde alguna mediocre trinchera se nos han endilgado. Lo sabíamos porque intuimos que al expresar nuestro pensamiento en un ámbito ajeno a la gimnasia de la opinión, la crítica y el cuestionamiento editorial, como es el turismo, o sea, no existe esa práctica que mantiene el Portal de América, seguramente íbamos a provocar ni más ni menos que lo que provocamos en todo este tiempo, reacciones diversas que en la mayoría de los casos tenían la percepción del árbol y no la del bosque. Todos aquellos que entienden, entrecomillado, que entienden el turismo, entrecomillado, para resaltarlo, que entienden el turismo, ese reducido núcleo siempre supo para dónde íbamos y lo que pretendíamos cada vez que escribíamos, hablábamos, organizábamos. El desgaste de muchas suelas de zapatos
los miles y miles de kilómetros recorridos, las no pocas broncas y decepciones, y las múltiples alegrías y reconocimientos, mayoritariamente en voz baja, al oído o por mensaje directo, han ido templando nuestro estilo, han ido reconfirmando la ruta y nos han traído hasta este presente de empatía general que queremos celebrar y por ello esta reflexión. Así de simple es, digamos, expresar lo que está pasando con la vara alta, ¿eh? Por eso la imagen del garrochista intentando superar esa barrera, que es ni más ni menos que el desafío que tenemos cotidianamente con todo el equipo, no solamente con ustedes dos, sino con Diego, con Ramón, con Martín, con todos los columnistas que nos hacen el honor de colaborar con el Portal de América. Y hablando de columnistas, no se pierdan los últimos dos bloques que van a ser de mucha novedad y de mucho impacto, porque vamos a tener nada más ni nada menos que al doctor Julio Facal conversando con nosotros, pero con un par, con un socio que ha ido consolidando, socio entre comillas también, ya que estamos utilizando mucha comilla esta mañana, porque tienen mucho que ver las cosas que vamos a hablar en esos dos bloques, los dos. Estamos refiriéndonos al también abogado, el doctor Ignacio Curbelo, director general de Secretaría del Ministerio de Turismo. Vamos a hablar del Congreso Internacional, vamos a hablar de Congreso Internacional que se va a hacer en Enjoy 18 y 19 de mayo en el marco de la reunión regional de la Comisión Regional de la Organización Mundial del Turismo. Esta reunión se celebra este año en Punta Este, todos los años va variando la sede. Va a ser muy importante y dentro de ese marco se va a hacer el primer Congreso Internacional con unas presencias muy importantes en el tema académico y vamos a participar no solo cubriendo periodísticamente este evento, sino en lo que es personal vamos a moderar uno de los módulos más comprometidos. Ya vamos a ver de qué se trata, es crisis y desafío con unos profesionales de primera línea de distintos lugares. Esa va a ser nuestra tarea allí. Así que, Eliseo, como ves, estuvo picado este primer bloque y seguramente nos debemos haber olvidado de alguna cosa, ¿no? Sí, quedaron bastantes cosas en el tintero, pero como resumen inicial de este PDA Radio de este viernes 6 de mayo, está bien. Está bien. ¿Pasé ahora, con nota o pasé nomás? ¿Te olvidaste de algo? Ahora en un ratito, el próximo bloque, Marcelo Tordorella, con la noticia del tráfico fluvial. Esa charla va a ser muy, muy interesante. Ayer cuando lo llamé para reconfirmar todo, le digo, hablo con el dueño de Paysandú, se mataba la risa, porque claro, Marcelo Tortorella es actualmente el capitán del puerto de Paysandú, pero es también fue director de turismo, fue presidente de la Comisión de Turismo de la Junta Departamental, es hotelero, o sea, sí, tendremos que hablar con Tortorella. Pero hay algo peor que nos hemos olvidado en este bloque, y lo tenemos acá presente al que va a ser el protagonista, el Congreso GHT, o sea, Gastronomía, Hotelería y Turismo, que se va a desarrollar en Paysandú en el mes de agosto. Y ya se está riendo socarronamente, celebrando que me acordé. Adelante con los principales datos, Alejandro, que se nos va el tiempo. Principales datos. Las principales asociaciones de turismo y todo lo que tiene que referirse a turismo, gastronomía, hotelería, relaciones públicas, van a estar presentes, se confirmó. Bueno, Portal de América, Media Partner, que también eso hay que coordinarlo, porque el portal también en el mes de agosto está con una actividad bastante grande.
Y bueno, Ministerio de Turismo, pero ya auspicio, disertantes de distintos lugares y algunos temas bastante interesantes para tocar. Se confirmó también la presencia del presidente de Abu Dhabi, hablando de cruceros, turismo de cruceros. Y bueno, y retomando ahora toda la organización, después de una semanita en Punta del Este con el Congreso de UNESCO. Claro, con un importante apoyo también del gobierno departamental de Paysandú, va a ser en el espacio Gobi. Digo, 12 y 13 de agosto, ¿no? 12 y 13 de agosto en el espacio Gobi. La verdad que el director de turismo Galván y el buró de Paysandú, desde que recibieron el Congreso, se comprometieron en el mismo y están trabajando muy duro por el mismo. Audoca está confirmado, va a ser la encargada a través de Santiago González de armar la mesa de turismo MAIS. Me parece lo ideal para este tipo de mesa que vamos a armar. No hay mejor que Santiago González y Audoca quedarme en la mesa. Ni hablar. Así que bueno, Arue dio lo que hay, va a tener un disertante también. La Camtur va a estar presente. Bueno, Abu Dhabi con Pera va a estar presente también, o sea, no podemos pedir más. Están todos los actores principales. Viste, como van a estar todos, yo me voy. Pero igual, sí, igual te voy a dejar el mensajito. Y digo, igual sé que es un mes que hay bastante actividad y que, bueno, lo pensamos en agosto en su momento porque pensamos que era un mes que no iba mucha actividad, pero se viene con todo agosto y, bueno, y también coordinando con el portal para no interferir en la actividad de Objetivo Turismo en septiembre. Claro, de Objetivo Turismo vamos a hablar la próxima semana, pero desde ya les vamos a adelantar, hablando de Paysandú, que las charlas magistrales llegarán a Paysandú en octubre. Eso lo tenemos que pulir todavía con los locales sanduceros. En noviembre vamos a estar en Colonia y vamos a cerrar en diciembre en Solanas, en Punta del Este. Pero ahora estamos trabajando muy fuerte y ya están viendo los mensajes de Álvaro Valeriani y todo lo que concierne a la segunda charla, que va a ser el 27 de mayo en Enjoy, con importantes agregados, sorpresas que los vamos a comunicar en las próximas horas. Y para la tercera reunión, para la tercera charla, a fines de junio, 30 de junio en principio, en Altos del Arapey, también va a haber un programa bastante completo y quizás sorpresivo que va a comenzar la noche anterior. La dejamos allí con puntos suspensivos, pero no va a ser solamente el desayuno, aparentemente, de las charlas magistrales. Nos vamos a la pausa rapidito para recibir en instantes al doctor Marcelo Tortorella aquí en Portal de América Radio. ¿Sabés cómo me doy cuenta que estoy llegando a Uruguay? Cuando miro el cielo. El cielo es nuestra bandera. Dicen que somos chicos, pero no saben que nuestro cielo es inmenso. Acá está lleno de estrellas. El cielo inspira a nuestros artistas y nos regala los atardeceres más lindos del mundo. Lo mejor de nuestro trabajo crece mirando el cielo. Y los que se reencuentran con sus afectos, también. Este cielo lo compartimos todos. Por eso cada vez que vuelvo, vengo acá, miro arriba, tomo aire y vuelo. Uruguay despega con la modernización de 6 nuevos aeropuertos. Todo el país conectado para que despeguemos juntos. Nuevo Sistema Nacional de Aeropuertos. Aeropuertos Uruguay.